A continuación les vamos a dar las palabras de bienvenida de los organizadores, nos acompaña. Desde el Ministerio de Agricultura nos acompaña Magno Gutiérrez en representación de Asuntos Ambientales Agrarios, Juan Carlos Castro. Del Ministerio de Salud nos acompaña la directora general de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Carmen Cruz, la cual también dirige la Secretaría General de la Comisión Multisectorial de Secas Intermitentes de Arroz. Desde la Sociedad Civil y Cooperación Internacional nos acompañan la Directora Regional de Practical Action, Alicia Quesada, y el representante de ICA en el Perú, Héctor Cortés Gómez Rueda. Vamos a dar pase a Magno Gutiérrez para que le den sus palabras de bienvenida. Luego Juan Carlos Castro, luego Carmen Cruz, luego Alicia Quesada y luego Héctor Gómez Rueda. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Adelante. Perfecto, perfecto. Señor Juan Carlos Castro, director general de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri. Señora Carmen Cruz, directora general de Salud Ambiental DIGESA. Señora Alicia Quesada, directora regional de Practical Action, señor Héctor Cortés, representante del ICA Perú, participantes que se unieron todos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Minagri se complace de ser parte de este importante evento denominado Buenas Prácticas de Producción de Arroz, impulsando el desarrollo sostenible y saludable del sector. El mismo que realiza singular importancia por tratarse de un cultivo que, siendo parte de la dieta alimenticia cotidiana, en el proceso productivo implica también aspectos negativos que inciden en el ecosistema y la salud humana. Evento al que por razones ajenas a su control no ha podido asistir el economista Jorge Amaya Castillo, director general de Minagri, quien por mi intermedio les extiende su saludo al tiempo de darle la bienvenida, en la seguridad de que el desarrollo del evento en sus diferentes fases resultará exitoso y de utilidad para los productores y agentes del entorno de este importante cultivo del arroz. Por favor, adelante, que el evento sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Sí. ¿Escuchan? Gracias. A continuación, Juan Castro nos va a dar palabra de bienvenida. ¿Me escuchas, Juan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludos especial a Carmen Cruz, a Héctor, Alicia, Man, representación de Jorge Amaya, director general de Agrícola. Este es un ciclo de los webinars, como ya se mencionó, muy, muy, muy importante porque la problemática ambiental, específicamente de cambio climático, en las cuales como país estamos comprometidos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y más no me recuerda la memoria, estamos comprometidos en reducir un 30% de estos efectos invernaderos hacia el 2030. Y es importante porque muchos de los cultivos, específicamente el arroz, del cual vamos a hacer materia de este webinar, tiene que ver con la liberación de estos gases de efecto invernadero, en los cuales como sector agricultura estamos muy comprometidos en poder iniciar estas acciones, actividades para poder reducir. Y parte de esto es estar en las discusiones de todo lo que tiene que ver con cambio climático y los impactos que tiene que ver en la agricultura. Y si uno mira hacia lo que es el impacto en la agricultura por efecto de cambio climático, nos vamos a referir a lo que es los rendimientos menores de producción agropecuaria, traslado de animales, reducción de la agrobiodiversidad, reducción de ingresos, etcétera. Son aspectos que
nos preocupan y que es materia de estos webinars, nos va a ayudar un poco a informar a la gente, pero también tener información que ayude en el futuro a la toma de decisiones y implementar mejores prácticas ambientales y mejores prácticas agrícolas. Entonces, sin más, quiero extenderme, solamente desearles un buen trabajo, un buen éxito en estos webinars, darles la bienvenida a todos nuestros participantes y a nuestros expositores, que tengo la seguridad que su experiencia, su profesionalismo en el tema va a hacer que este webinar sea muy, muy rico en los contenidos. Un saludo a todos y éxito en el... Muchas gracias. A continuación, Carmen Cruz nos va a brindar unas palabras. Carmen, ¿nos escuchas? Creo que tiene el micrófono apagado. Hola. Hola, Carmen, ¿nos escuchas? Ahorita sí. Adelante, por favor, tus palabras de bienvenida. Bienvenida. Muy bien, buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Salud, saludar y agradecer en primer lugar a los organizadores por tan importante evento. Saludar a los representantes, directores generales de la Dirección de Asuntos Ambientales, representantes del MINAGRI, del MINAM también que están participando, a las entidades de Practical Action, agradecer enormemente por el apoyo, a ICA, como también a todos los participantes que hoy día se han dado el tiempo en esta pandemia que es tan difícil de muchas cosas, poder estar presente, ¿no?, y tomar el interés de querer saber y tener conocimiento respecto a estas buenas prácticas en el cultivo de arroz. Como secretaria técnica de la Comisión Multisectorial que hace el seguimiento a la implementación de una técnica innovadora de secas intermitentes en el cultivo de arroz para controlar el vector de la malaria, es ahí donde nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Participamos de este proceso de difusión, agradecer realmente a este equipo, también a estos miembros de la Comisión Multisectorial, porque tratamos de que el cultivo del arroz sea al final, no perjudique, y realmente como salud, hay un vector, un zancudo que se cría en estas pozas de arroz inundadas y ellos pueden transmitir la malaria. El país es endémico de esta enfermedad, es por eso que el Ministerio de Salud toma interés en estas buenas prácticas en el cultivo de arroz para que así no se convierta en un lugar de reproducción de estos mosquitos que pueden originar un problema en salud pública. Como también el cultivo de arroz en aguas inundadas, generar gases de efecto invernadero pues, que contribuyen al calentamiento global y eso afecta también al ambiente y a la salud. Realmente desearles que tengan todo un éxito en este evento tan importante. La Comisión Multisectorial está presente acá, como también el Ministerio y todos los sectores involucrados, porque queremos que realmente exista buenas prácticas en este cultivo y en otro para el desarrollo del Perú y también para evitar problemas de salud siguientes. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Es un gusto para Practical Action haberles convocado y estar aquí reunidos para conversar sobre la sostenibilidad de la producción de arroz en nuestro país. Agradezco al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Salud por coorganizar esta serie de webinars con nosotros. Hemos unido esfuerzos para que los actores de la cadena, tanto asociaciones de productores, empresas privadas y público relacionado al sector puedan participar
de un espacio de debate que permite identificar las oportunidades y buenas prácticas que posean beneficios ambientales, económicos y sociales. Por ello, apuntamos que este ciclo de webinars contribuya a fortalecer el sector y aumentar su resiliencia, capacidad de asociatividad y su productividad. Sin duda, este es un tema que requiere mucho más atención y esperamos continuar trabajando juntos para impulsar su importancia como un tema urgente para la agenda nacional y continuar potenciando su capacidad generadora de empleo en condiciones dignas y siempre en armonía con el medio ambiente. Gracias nuevamente a todos y les doy la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a Magno Gutiérrez del MINAGRI, así como al señor Juan Carlos Castro, del mismo ministerio, a Juan Cruz, directora general de Digesa en el Ministerio de Salud, a la señora Alicia Casada, directora de Practical Action, y a mis colegas Kelly Witowski, que es la gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos, basada en Costa Rica, en la sede central, quien se tomó el tiempo de colaborar con nosotros el día de hoy, y al colega Erika Soto, que trabaja en la representación Perú como especialista en sanidad vegetal e innovación. Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación para participar en el lanzamiento de esta serie de webinars. Ya en las presentaciones y participaciones previas de mis colegas se ha destacado la importancia que reviste el cultivo del arroz para Perú, no solamente por su contribución al PIB nacional agropecuario que supera el 4.5%, pero también porque ocupa un área importante dentro de la superficie cultivable nacional, ascendiendo a cerca del 20%. Asimismo, es un generador de empleos, ¿no?, con más de 161,000 empleos directos anuales permanentes, y también es un relevante contribuidor para la seguridad alimentaria de la población peruana. También se han mencionado algunos de los retos que presenta el cultivo del arroz, ¿no?, muchos de los cuales están relacionados con su baja productividad y prácticas insostenibles, los cuales tienen un efecto negativo en el medio ambiente, específicamente en la degradación de los suelos y el uso excesivo del agua. Por otra parte, también se ha identificado que hay una baja asociatividad entre los productores, lo cual ha impedido también una producción con innovaciones tecnológicas que vayan en armonía con el medio ambiente y que permitan obtener economías de escala y lograr reducción de costos. Pero afortunadamente existen prácticas innovadoras de cultivos que han sido probadas en varios países del mundo y que ya mencionó nuestra colega de Digesa, como es el riego con secas intermitentes, donde también el ICA ha adquirido conocimiento y una experiencia importante. Y esta práctica innovadora se ha probado, aumenta la producción, reduce hasta en un 15%, de un 15 a un 30%, perdón, el consumo de agua y hasta un 48% emisión de metano, ¿no? Por otro lado, tiene un beneficio importante en la salud, que como ya comentaban, reduce la población de vectores que transmiten enfermedades serias como son la malaria o el Zika. Este y otros temas relevantes van a ser abordados en el presente webinar, así como en los tres webinars subsecuentes. Y por parte del ICA no me resta más que agradecer esta oportunidad de poder acompañar al MINAGRI, así como al Ministerio de Salud, en esta importante iniciativa, cuyo objetivo final es contribuir a la sostenibilidad de este importante cultivo. Muchas gracias a todos. Abordar el día de hoy en esta serie de webinars. A continuación, vamos a pasar a un bloque de presentaciones donde Practical Action, ICA, MINAGRI y MINSA van a
realizar una serie de presentaciones, son cuatro. A continuación vamos a dar unas indicaciones. Cada uno de los expositores presentará por 15 minutos cada uno. Los oyentes pueden realizar preguntas que deseen a través del chat y a través de las redes sociales. Se estará tomando nota de las preguntas y cada ponente responderá entre 2 y 3 preguntas dependiendo del tiempo que tengamos para el segundo bloque de ronda de preguntas. A continuación, empezaremos con la presentación de los ponentes. En este caso, yo empiezo con la presentación de la iniciativa de serie de webinars. Yo soy Carlos Rueda, me desempeño como líder temático en agricultura y bosques de Practical Action y tengo experiencia en mitigación y adaptación del cambio climático e inventario de gases de efecto invernadero. Soy ingeniero forestal de profesión y magíster en manejo medioambiental. Vamos con la presentación. Muchas gracias. Yanina nos está apoyando en las presentaciones. Bueno, esto es el primer webinar. Buenas prácticas de producción de arroz, impulsando el desarrollo sostenible y saludable del sector en Perú. La siguiente, por favor. Los objetivos de este webinar es, primero, conocer el estado de situación del sector de arroz, cuáles son sus implicancias en salud. Ese tema lo tocaremos el día de hoy con apoyo del MINSA, de Carmen. También conoceremos las estrategias de gobierno, investigación y mejoras tecnológicas. Como bien lo mencionó Héctor hace unos minutos, hay diversas investigaciones en este tema en reducción de emisiones, en reducción de vectores, en ahorro de consumo de agua y en producción. Siguiente, vamos a ver, conocer los esfuerzos. No, el anterior, por favor, Yanina. Vamos a conocer los esfuerzos en buenas prácticas tanto de la empresa privada como asociaciones de productores. En el tercer webinar vamos a tener como invitados una empresa privada y una asociación de productores que nos van a contar sus experiencias. Esto es muy importante. Y finalmente vamos a promover un espacio de intercambio en buenas prácticas de arroz convencional y de secas intermitentes, ya que ambas prácticas se realizan dentro del Perú. La siguiente, por favor. El público objetivo al que está dirigido esta serie de webinars es productores de arroz, semilleristas, molineros, juntas de usuarios de riego y comisiones de regantes. Pero a su vez también este webinar es de interés para los asistentes técnicos de campo y a su vez, debido a que están participando tanto el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, es representante del sector público y privado, del sector académico y de la sociedad civil. Finalmente, también es de interés de las entidades financieras, ya sea cajas rurales o municipales. Siguiente, por favor. Para hacer un resumen de la serie de webinars, para que puedan estar al tanto y sepan en qué fecha se van a realizar, tenemos 4 sesiones. La primera es de lanzamiento, que es el día de hoy, y introducción a la temática de arroz. La segunda sesión se va a desarrollar en avances en desarrollo de tecnologías de producción de arroz sostenible, que se va a realizar la próxima semana, el 19 de agosto, igual a las 5 de la tarde. La sesión 3 se va a desarrollar sobre opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz. Acá nos van a acompañar la empresa privada y asociaciones de productores, el 26 de agosto. Y en la sesión 4, eso es una sesión extraordinaria en que queremos presentar experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector. Acá esperamos tener participación de Colombia, Costa Rica, Panamá. Esto se va a desarrollar el 2 de septiembre y todas las sesiones a las 5 de la tarde. Así que pueden tomar nota de esto y nos vamos a ir viendo durante el transcurso de las semanas. Siguiente, por favor. Para ponerlos en contexto sobre el cultivo de arroz, en el caso de Perú, el cultivo de arroz es el cultivo con mayor extensión. Estamos bordeando las 400.000 hectáreas, inclusive más que el café.
a la vez aporta un gran porcentaje del PBI, un 4.5% del PBI agropecuario, es un generador de empleo. Entre toda la cadena de valor está generando empleo a 100.000 familias. También genera empleo a otros actores de la cadena, ya sea transportistas, molineros, entre otros actores, y brinda seguridad alimentaria para la población. Siguiente, por favor. Sin embargo, tiene una serie de problemáticas. Uno es el arroz, de por sí tiene un alto consumo de agua por las prácticas tradicionales. Es un driver de deforestación y de pérdida de suelos. Es impactado por el cambio climático, pero a su vez genera emisiones de gases de efecto invernadero. Ustedes pueden apreciar en la gráfica de la derecha que en el reporte de emisiones del 2014 de gases de efecto invernadero del sector de agricultura, el arroz es el equivalente a un 5% de todo ese sector. Por lo tanto, es uno de los cultivos con mayores emisiones. Finalmente, tiene unos bajos rendimientos. Esto es por el tema de falta de uso de nuevas tecnologías. El nivel de asociatividad de los productores es bajo también. En esto es algo que se debe trabajar con apoyo de las diferentes instituciones, tanto del gobierno como privadas, como la cooperación. Y finalmente, un tema que va a abordar el MINSA el día de hoy es las enfermedades por vectores. Los cultivos de arroz focos de mayores infecciones, en este caso de la malaria, como va a ser más detallado en los siguientes minutos. Siguiente, por favor. Para presentarles el trabajo de Practical Action que venimos haciendo, siguiente, por favor. Es una organización en evolución. Practical Action antes era conocida como ITDG. Es una organización de cooperación técnica. Tiene más de 50 años, fundada en el Reino Unido. Y nos enfocamos en desarrollar ideas ingeniosas con las personas que viven en condiciones de pobreza para que puedan acceder o mejorar sus condiciones de vida. Siguientes, por favor. Tenemos tres ejes temáticos principales que nos enfocamos. Uno es la reducción de riesgo de desastres en todas las cuencas. Estamos muy presentes en la cuenca del río Rímac. El otro es trabajo en energía sostenible, energías renovables. Y finalmente en agricultura. Este sector es muy amplio y buscamos una agricultura que funcione. Tenemos también ejes transversales, que es cambio climático, agua, la sostenibilidad y género. Por eso es que nuestra participación en esta serie de webinars y en esta serie en este cultivo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La agricultura que funciona, tratamos de impulsar la agroecología para el beneficio de las y los productores, donde puedan maximizar sus ingresos a través de mejores habilidades productivas, organizacionales y comerciales, alternativas ingeniosas. En este caso, promovemos mucho la diversificación a través de los negocios verdes. Se trata de generar mayores o diversos ingresos a los productores que los vuelva más resilientes a impactos, ya sea del clima, impactos económicos o impactos de salud, como estamos viviendo ahorita en el tema de la pandemia. Un productor que tiene diversos ingresos tiene mayor capacidad de ser resiliente, de adaptarse a estas situaciones de crisis. Con estas actividades podemos impulsar las cosechas y los ingresos de los productores, diversificar y conectar con mercados y promover una adaptación para minimizar sus pérdidas. La siguiente, por favor. Parte de este trabajo que realizamos es generar evidencia, pero también gestionar el conocimiento y comunicación para la incidencia. En este caso, tenemos ciertas experiencias en tema de arroz desde Nepal. Como pueden ver, hay algunas publicaciones, que es el
sistema integrado de arroz y patos para abastecer la seguridad alimentaria en el país. Y también tenemos algunas actividades como comunicando el cambio climático de manera efectiva, donde tratamos de hacer llegar a más personas con información, ya sea con cursos, con webinars, y parte de este webinar es eso, ¿no? Tratar de llegar a mayor cantidad, tanto de productores, tomadores de decisión, investigadores, y generar estos espacios de discusión donde se pueda llegar a algún tipo de sinergia. Siguiente, por favor. Eso sería todo por el día, por esta presentación. Y a continuación vamos a tener la presentación de Kelly Witkowski del IICA. Kelly Witkowski del IICA va a presentar sobre los impactos ambientales de la producción de arroz y la importancia de su mitigación. Kelly es gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ella centra sus esfuerzos en promover una agricultura más eficiente, sostenible y baja en carbono, e identificar y promover innovaciones que puedan traer beneficios a los productores de la región, como el Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz, SRI. Adelante, Kelly, te escuchamos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy y me parece que esto es una excelente iniciativa para empezar a intercambiar sobre experiencias y oportunidades para mejorar la eficiencia de la producción de arroz y para aumentar la sustentabilidad del sector. Voy a tratar de cubrir brevemente el tema de la importancia del arroz, concentrando obviamente en las Américas, su impacto en el medio ambiente, cómo eso condiciona el mismo desarrollo del sector y compartir algunos esfuerzos para reducir la huella ambiental de arroz en diferentes ámbitos. Próxima, por favor. Entonces, primero, un poco de información sobre la importancia socioeconómica de arroz. ¿Y por qué parto con esto? Y es porque en la agricultura es una actividad tan importante que aunque el arroz sí puede tener algunos impactos negativos ambientales, ya hemos escuchado sobre la importancia que tiene esta actividad para la economía y el tejido social del país. Pues no es una actividad que debería de dejarse de hacer, sin embargo, podemos trabajar para tener el máximo beneficio con el mínimo impacto posible. Arroz, obviamente, es el alimento básico para casi la mitad de la población global, forma parte de la canasta básica y provee alrededor de 20% de la energía alimentaria en el mundo. Es producido por más de 144 millones de familias de productores, alrededor de un cuarto de los productores globales trabajan en arroz y el sector apoya más de 1.000 millones de personas. Y es una industria significativa también desde la perspectiva económica, valorado más de 200 mil millones de dólares por año. Obviamente el 90% de la producción se concentra en Asia, particularmente el sureste, pero también es una importante participación de las Américas, de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Guyana y Perú. Y hay una tendencia creciente en la producción de arroz a nivel mundial. Próxima, por favor. En América Latina y el Caribe, hay una gran heterogeneidad de sistemas de producción de arroz, desde los pequeños productores de secano en Centroamérica hasta los sistemas de riego altamente tecnificada en el Cono Sur. En la región provee un medio de vida para más de 1 millón de personas, 80% de los cuales estiman sus pequeños productores, y esos solo generan alrededor de 6% de la producción de arroz. Entonces, hay bastante espacio para mejorar la productividad ahí. Y, bueno, la región
exporta 5.8% del arroz global, eso principalmente, bueno, más del 90% de país, de 5 países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Guyana, pero también importamos 7.4% del arroz a nivel global. En cuanto al área de arroz en la región, se estima con datos del centro de los centros TG que entre 2000 y 2018 se ha reducido en un millón y medio de hectáreas. Pero la producción ha expandido a una tasa anual entre 2000 y 2010 de alrededor de 3%. Y aquí les comparto una cifra sobre la producción de arroz en América Latina. Podemos apreciar que el rendimiento, por lo general, en el Caribe es muy baja, más alto en el Cono Sur, y que la área cosechada es en concentrado también en América del Sur. Próximo, por favor. Pero, ¿qué pasa con el medio ambiente? Y obviamente, muchos de esos impactos depende del sistema de producción y las prácticas que el productor utiliza. Cuando uno piensa en commodities que tienen un impacto ambiental, uno suele pensar en soya o ganadería o aceite de palma. Pero el arroz también tiene un impacto importante, ejerciendo presiones sobre el medio ambiente y también contribuyendo positivamente en algunos casos. Dentro de los factores que afectan es el uso de suelo, también el cambio de uso de suelo y la deforestación, impacta la biodiversidad, la salud y calidad de los suelos, el uso y disponibilidad de agua, la calidad del agua y aire, y obviamente a los gases de efecto invernadero que contribuye a la crisis climática que el mundo está enfrentando hoy. En muchos de estos factores hay que tomar en cuenta el contexto, porque las mismas prácticas en una zona pueden tener un impacto diferenciada. Es decir, que tener una alta huella hídrica en una zona con una escasez hídrica, obviamente genera muchos problemas. Pero si la huella hídrica es lo mismo, pero la zona no sufre, no padece de agua, no es tan problemática. O si el arroz se produce en una área clave para la biodiversidad, eso quizás es un factor más importante que otros. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto y las características de la zona específica donde se produce el arroz. Otro punto importante aquí es que estos factores interactúan. Entonces, si cambiamos uno, si ajustamos una práctica para minimizar el impacto, esto puede generar un impacto en otro variable, bueno, de manera negativa o también positiva. Próxima, por favor. En cuanto a agua, el arroz es un cultivo que usa 2 o 3 veces más agua que otros cultivos. En 2016, el sector a nivel global usó 440 kilómetros cúbicos de agua, que representa un 35% del total global de agua de riego. Si uno considera que la agricultura usa 70% del agua dulce para riego, eso es una cantidad significativa. Se estima que en Perú, Chile, Colombia, se utiliza alrededor entre 12.000 y 18.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Y si bien el agua usa una gran cantidad del recurso hídrico, lo que podemos hacer es tratar de mejorar la productividad de agua, o sea, cuánto agua se usa para producir cada unidad de alimento. Y eso lo podemos hacer, obviamente, aumentando el rendimiento, reduciendo pérdidas de agua o también aumentando la eficiencia del uso de agua. Hay varias razones que el agua, que tenemos una eficiencia en el uso de agua en el arroz. Hay pérdidas por escorrentía, percolación y evapotranspiración, lo cual aumenta con la temperatura, aumenta con el cambio climático. Así que también podemos mejorar el uso eficiente del agua. Y hay varios factores que contribuyen a un manejo no tan óptimo del agua. Uno es que, en parte,
por lo general en la región no se cobra por cantidad de agua utilizada. Entonces, aunque algunos países sí están moviendo hacia eso, en Guyana están pensando hacer eso y, por ejemplo, en el noroeste de Costa Rica, la parte más seca, también están implementando un sistema para cobrar por metro cúbico de agua. También hay varias debilidades en la infraestructura de riego, lo cual inhibe la habilidad de controlar el agua de manera predecible y eso genera un mayor uso de lo necesario. Y también otros factores como la falta de nivelación de la tierra y variedades que tienen de ciclo más largo que tienen usar más agua. En cuanto a la salud de suelos, obviamente hay impactos en la calidad y su salud, mucho a través de los agroquímicos sintéticos que afectan las propiedades químicas del suelo y un sobreuso de esos fertilizantes y diferentes características puede hacer que los metales pesados en los suelos son más disponibles para la planta y se transforman. Hacen una translocación dentro de la planta, lo cual puede afectar la salud humana. También afecta la biología, las propiedades biológicas de los suelos, ambientes anaeróbicas tienden a reducir la diversidad de microorganismos benéficos que existen en esas parcelas. El manejo de suelo, diferentes prácticas, obviamente también afectan los ciclos de los nutrientes y la erosión y reducción de las capas de suelo, pérdida en sedimento por escorrentía y otros impactos. Próxima. Bueno, ya se ha mencionado un poco el superficie que cubre el arroz. A nivel global es 8% de superficie de cultivos y ese área cuando se expande o se reduce la productividad de la tierra, a veces los productores expanden y generan deforestación o degradación tanto de bosques como manglares. Como mencioné, se ha perdido casi 1.5 millones de hectáreas en las Américas entre 2000 y 2018, según datos de FAOSTAT, pero no sabemos si puede haber sido una expansión de ciertas áreas y un abandono de otras áreas. También muchas veces se usa el arroz en monocultivo, aunque en varios lugares ya se está tratando de trabajar con diferentes rotaciones con otros cultivos para minimizar el impacto en los suelos. Cabe mencionar que arrozales bien manejados pueden proveer muchos servicios ecosistémicos. Obviamente el aprovisionamiento de arroz, pero también de otra fauna que la gente come en ciertas zonas, como los pacos o los caracoles, también genera biomasa para energía renovable. También contribuye a los servicios de regulación y mantención, tanto de los suelos, el agua, los nutrientes, la temperatura y el carbono. Y también en el caso de la biodiversidad, los arrozales pueden ser un sustituto a humedales otro especies dentro de los arrozales. En cuanto a la contaminación, la producción de arroz utiliza 15% de los fertilizantes nitrogenados en el mundo. Y el sobreuso de esos agroquímicos conlleva a una eutrofización del agua cuando la escorrentía tiene concentraciones altas de nitrógeno o fosfato. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para medir la carga de químicos que sale en la escorrentía y asegurar bajos niveles de pesticidas y herbicidas en el agua que se devuelve para reuso en otros sistemas. También la quema de la paja y la cáscara puede producir contaminantes en el aire, soltando compuestos orgánicos volátiles, material particulado y obviamente este humo también afecta a su salud humana. El manejo de envases es otro tema, muchas veces se dejan botados, pero necesitamos aumentar el nivel de reciclaje en la región. Próxima, por favor.
En cuanto a gases de efecto invernadero, hay tres que provienen del sector arrocero. Los dos primeros, metano y óxido nitroso, son los más importantes. A nivel global, la agricultura, junto con uso de suelo y cambio de uso de suelo, genera alrededor de 24% de las emisiones. Y de eso, 10% se atribuye a arroz de inundación. En cuanto a dióxido de carbono, esto proviene del uso de combustible fósil para producir, transportar, secar y procesar arroz. Y el metano, que es 25 más veces más fuerte que el dióxido de carbono, 10% del metano emitido a nivel global se genera a través de la descomposición de materia orgánica en los suelos inundados. Y cuando faltan oxígeno, las bacterias liberan metano. Y los periodos más largos de inundación dejan más tiempo para que esas bacterias crecen y liberen más metano. El óxido nitroso es el otro gas muy potente que sale de los arrozales y eso surge de la utilización de fertilizantes nitrogenados. Y hay muchas prácticas como el manejo de agua con riego intermitente, lo cual se ha mostrado en la región reducir entre 25 y 70% de metano, cambiando el tipo de labranza que también reduce significativamente el metano, la gestión de insumos orgánicos y reducción en fertilizantes, diferentes variedades de arroz, diversificación y rotación de cultivos. Hay muchas maneras de reducir estos gases. Próximo, por favor. Y es importante notar que el crecimiento del sector puede restringir la producción de arroz y eso es una buena razón para ser proactivos mitigando los impactos ambientales del arroz y también asegurar que seguimos contando con la base de recursos naturales, especialmente el agua y suelos vivos, que permite que el agro siga jugando un papel protagónico en las economías de la región. El sector agropecuario en general es muy sensible al cambio climático, aunque en América Latina este estudio, por ejemplo, de CIAT, muestra que en general el arroz de riego va a salir beneficiado en muchos lugares porque, bueno, tiene una fuente de agua. Sin embargo, el arroz secano va a sufrir un poco más. La tendencia creciente de intensidad de sequías, mayor inundaciones, aumentos en temperatura y el nivel del mar, y eventos extremos acompañados por vientos fuertes que causan acame, son todas cosas que pueden llegar a afectar la producción de arroz en diferentes zonas. Y hay que tener información a nivel local para entender los impactos en los diferentes sistemas. Obviamente, la disponibilidad y calidad de agua van a afectar en la producción de arroz. Se estima ya que un cuarto del arroz irrigado ya sufre algún grado de salinidad por el mal drenaje y baja calidad de agua. Entonces, estos son impactos que podemos y necesitamos resolver, igual que la erosión que causa la sedimentación o la deficiencia en nutrientes en algunos suelos que limitan la producción. Próximo, por favor. Entonces, a nivel global se estima que hay que aumentar la producción 25% de arroz en los próximos 20 años bajo un clima cambiante para satisfacer la demanda global. En América Latina ha habido un aumento en 40% del consumo de arroz en los últimos 20 años y hay mucho espacio para aumentar producción para satisfacer la demanda. Actualmente hay una brecha de más de 1 billón de toneladas de arroz por año en la región. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aumentamos la producción de manera ecoeficiente para sustentar la seguridad alimentaria, cuidar el medio ambiente y desarrollar suficientes ingresos para asegurar medios de vida dignos para los productores y otros actores en la cadena? Y necesitamos aquí una visión integrada. No podemos hablar solo de medio ambiente, sino cuidar. Si también generamos mayores ingresos, no vamos a lograr los resultados ambientales que queremos. Próximo, por favor. Existen algunos marcos internacionales que nos proveen un marco
para encapsular esas acciones hacia la sustentabilidad de arroz. Obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, destaco el de hambre cero, agua limpia, producción y consumo sustentable y acción para aumentar resiliencia y mitigar el cambio climático. Son metas que podemos contribuir significativamente trabajando en el sector arrocero. También el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura global menos de 2 grados centígrados nos da un marco y cada país, como saben, ha desarrollado su contribución nacionalmente determinada que cada 5 años tiene que aumentar en emisión, siendo más específico y reduciendo más emisiones y generando mayor resiliencia para los productores. Próximo, por favor. Las contribuciones nacionalmente determinadas en América Latina, casi todos incluyen el sector agropecuario dentro de las metas. Suele haber un enfoque en adaptación y reducción de la vulnerabilidad, pero siempre hay espacio para sinergias con mitigación, lo cual podemos lograr con varias de las prácticas más sostenibles de producción de arroz. 48 países en el mundo tienen compromisos para reducir emisiones del arroz y uno en América Latina, que es Uruguay, que tiene una meta incondicionada de introducir riego intermitente en 10% de sus arrozales para el año 2025. Y con apoyo de otros países, ellos se comprometerían a implementar riego intermitente en 40% del área de arroz en el país. También ellos mencionan que en una segunda versión de la NDC podría incluir posiblemente una meta para reducir la intensidad de emisiones para arroz, es decir, la cantidad de emisiones por cantidad de arroz producido. Próximo. Ya casi cerrando, las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación o las NAMAS también son herramientas de política pública que pueden ir de la mano con las NDCs. Esto se introdujo en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas como medio para los países en desarrollo a indicar acciones de mitigación que están dispuestos a tomar a nivel gubernamental. En cuanto a NAMAS de arroz a nivel global, Tailandia tiene uno en implementación, Uganda está buscando apoyo para uno y Panamá actualmente cuenta con un proyecto financiado con de la Unión Europea para generar la base para una NAMA arroz y esto sí lo estamos apoyando desde el ICA con nuestros socios. Y ahí se ha identificado una serie de prácticas para reducir emisiones que van a ir desarrollando y capacitando a los productores. Próximo, por favor. Quería destacar rápidamente algunas iniciativas globales para mejorar la sustentabilidad del arroz. La primera es la plataforma de arroz sustentable, que es una plataforma multiactor que se formó hace casi una década, liderado por PENUMA y IRRI. Y esa plataforma busca llegar a 1 millón de pequeños productores para que adopten mejores prácticas, que aumenten ingresos y protegen el medio ambiente. Y tratando de promover la sustentabilidad a través de toda la cadena y juntando la investigación con los productores, los tomadores de decisión, los comerciantes y también los consumidores. Hay una iniciativa de paisajes sostenibles arroceros que se lanzó el año pasado con financiamiento del GEF y varias organizaciones internacionales involucradas que pretenden trabajar con los actores en la cadena de arroz para impulsar la adopción de mejores prácticas y implementación de tecnologías innovadoras. Desde el ICA venimos trabajando el Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz, o el SRI, ya hace unos 6-7 años en más de 9 países en la región, trabajando para adaptar y validar este sistema y aumentar conocimiento sobre ello, incluye el riego intermitente, pero también una serie de otros principios a través de los cuales hemos podido demostrar un aumento en rendimiento, una reducción en el uso de semilla y agroquímicos y otros insumos, a la vez que tenemos un uso más eficiente de agua.
hay un proyecto, hay proyectos de medición de gases de efecto invernadero con riesgo intermitente en la región a nivel nacional. Yo sé que Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia lo han estado trabajando. Hay también un proyecto regional que incluye el Perú, representado por la Molina, que está probando cuánto agua se reduce con riegos intermitentes y la reducción también en gases de efecto invernadero. En Colombia hay un programa que se llama AMTEC, que un colega de FEDERROS les va a contar más en un par de semanas, pero es una plataforma de transferencia tecnológica basada en la sustentabilidad de arroz para mejorar la competitividad y rentabilidad del sector. Y también aprovecho para mencionar que en Brasil tienen un plan de agricultura bajo en carbono, y específicamente en Río Grande del Sur, que es la zona más importante de producción de arroz, están trabajando con medición de gases de efecto invernadero, con riego intermitente y también riego de forestación en este país. Próxima y la última. Solo algunas consideraciones finales. Primero, la importancia de entender la multidimensionalidad de la sustentabilidad. No solo ver la parte ambiental, sino la parte económica y social, y siempre en búsqueda de co-beneficios. Por ejemplo, un híbrido resistente de arroz que también puede ayudar que los productores reducen aplicaciones de fungicidas y ahorrar costos. Una reducción en el uso de semilla que hemos visto con SRI, que resulta un aumento en el uso de semilla certificada porque no se necesita tanto. Pero también es importante entender esas disyuntivas que conversamos antes, por ejemplo, a no quemar la paja en Estados Unidos y incorporarlo en los campos que después se inundan, eso resultó en una emisión mayor de metano. Entonces hay que tener cuidado con estas disyuntivas. También es importante pensar los temas de género, que quizás no se suele pensar en arroz, pero un estudio reciente hecho por SIAT en Perú mostró que 55% de los hogares que usan mano de obra familiar tienen mujeres involucradas en la producción. Y que también hay inequidades en cuanto a género para las mujeres, para los hombres que reciben servicios de extensión y otros tipos de tecnologías. Y también la importancia de pensar en todo el sistema de manera integrada y no olvidar las otras partes de la cadena. Y finalmente, quizás reconocer que no estamos partiendo de cero, hay muchos avances en la región, mucha innovación a nivel de todo el mundo para aumentar la resiliencia y sustentabilidad, y tenemos que imaginar esos futuros mejores. Existen las tecnologías y la creatividad y la innovación en Perú para lograr un arroz que sea más mejor para los productores, para la salud, para el medio ambiente y para todos. Y necesitamos trabajar todos juntos para implementarlo a nivel y a la escala necesaria. Gracias. Su relación con las NSS y sobre todo con los planes bajo en carbono. Hay algunos puntos que quiero resaltar, que es sobre las preguntas que están realizando. Por favor, escríbanlas por el chat. Se van a tomar nota para en el siguiente bloque hacer una ronda de preguntas y respuestas. Así que bienvenidas todas las preguntas que hagan por el chat o por redes sociales. Y agradecidos por su participación desde diversas regiones del país, inclusive diversos países como Uruguay, Guadalupe. Estamos viendo sus consultas en el chat y le estamos tomando nota. A continuación, tenemos la presentación de Susi Salazar en representación de el director general agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, Jorge Amaya. Su presentación
va a ser perspectivas del sector arroz y las medidas de reactivación para la campaña 2020-2021. Adelante, Susi. Muchas gracias. Iniciaré la presentación con perspectivas del sector arrocero y las medidas de reactivación para esta campaña 2020-2021. La ponencia dividida en tres partes. La primera, vamos a ver algunos indicadores productivos del sector arrocero para el año 2019, la programación de la campaña agrícola 2019-2021 y cuáles son estas medidas de apoyo para esta campaña, ¿no? Comenzamos con los indicadores productivos. El sector arrocero está conformado aproximadamente con 71.000 productores a nivel nacional, ¿no? Ellos tienen un área de más de 400.000 hectáreas a nivel nacional, ¿no? De las cuales se obtiene aproximadamente 3.2 millones de toneladas de arroz en cáscara, ¿no? Y 2.1 millones de toneladas de arroz pilado. Este cultivo tiene la tasa de uso de semilla certificada más alta. Llegamos a sobrepasar el 50%, ¿no? Tiene un rendimiento promedio de más de 7 toneladas, ¿no? Y es un producto indispensable, canasta básica familiar, ¿no? Y llega a un consumo per cápita de 60 kilos por persona por año, ¿no? También a nivel nacional es importante mencionar que existen 486 molinos, ¿no? Según el último censo de molinos que el ministerio realizó el año pasado, ¿no? Vemos en estas láminas de la derecha que el 90% de la producción de arroz está concentrado en 8 regiones, ¿no? Dentro de ellas tenemos la más importante, las de ¿no? San Martín, Amazonas, y vienen las de costa norte y sur. Piura, Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca y Tumbes, ¿no? Este cultivo tiene una marcada estacionalidad, ¿no? Debido a que la producción de la costa sur y norte se concentra entre los meses de mayo a julio y la producción de la selva realmente se da a nivel de todo el año, ¿no? Aquí está básicamente San Martín y Amazonas, ¿no? En el caso del tema del agua, el agua es un recurso bastante caro, ¿no? Y es un recurso también escaso, ¿no? Entonces, vemos que ya nos ha explicado Kelly todas las pérdidas que se producen y tenemos que ser eficientes en su uso, ¿no? Vemos acá cifras reportadas por el ANA que vemos que en Arequipa, en Ocoña, se lleva a utilizar casi más de 23.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? También en Chira, en Piura, 19.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Cuanto a los indicadores de comercio, vemos aquí en el tema cómo ha venido evolucionando las importaciones, ¿no? Desde el 2013, que llega a un pico máximo el año 2017 con más de 400.000 toneladas importadas, ¿no? Esta luego ha tenido una reducción hasta llegar al año 2019 a tener un volumen de más de 292.000 toneladas, ¿no? Actualmente, de agosto, se han llegado a importar más de 197.000 toneladas, ¿no? Esto quiere decir que se ha importado, comparado con el periodo del año anterior, un 12% más, ¿no? Las importaciones proceden de Uruguay, un 62%, seguido de Brasil, 30%, y Tailandia, 6%, ¿no? Y en cuanto a las exportaciones,
vemos que su comportamiento ha tenido un comportamiento cíclico, ¿no? Vemos que en el año 2009, 2012 ha tenido picos, ¿no? Y llegan a exportarse más de 40.000 toneladas, ¿no? A partir del año 2019 vemos, y hasta el 2020 tenemos una tendencia creciente, ¿no? Ahorita el acumulado de enero a agosto, llegamos al año 2020 con más de 46.000 toneladas, ¿no? ¿Y esto por qué? Esto debido a que, debido al fallo favorable que tuvimos por parte del Tribunal Andino de Justicia en el marco de la CAN, se hizo que Colombia pudiera liberar paulatinamente el mercado del arroz, ¿no? Y nos han dado cuotas crecientes, ¿no? Libres de aranceles, ¿no? Es por ello que también las exportaciones van netamente al mercado colombiano, ¿no? Veamos la segunda parte, que es la programación de la campaña agrícola 2020-2021, ¿no? Observamos aquí en este cuadro que todos los años el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Estadística Agraria, levanta la intención de siembra de 26 cultivos transitorios, ¿no? Esto nos sirve como instrumento para las tomas de decisiones, ¿no? Y vemos en el caso específico de arroz que la cifra es de 412.161 hectáreas a sembrarse, que comparado con el promedio de las últimas cinco campañas, que fue de 425.586 hectáreas, vamos a tener reducción de siembras, ¿no? Del 3.2%, ¿no? Que significa más de 13.000 hectáreas en reducción, ¿no? Y vemos acá un tema de semáforo que nos alerta y nos dice, por ejemplo, cuáles han sido las regiones que van a reducir sus intenciones de siembra, ¿no? La primera está Amazonas, seguido de Huánuco, el tercero es La Libertad y Arequipa. Y los dos departamentos que aumentarían su área serían Ucayali, seguido de San Martín, ¿no? Esto nos llama a reflexión, ¿no? Y es por ello que el Ministerio también ya ha emitido una resolución ministerial 172-2020 del mes de julio, donde nos oficializa el marco orientador de los cultivos, que es un instrumento que nos va a servir de guía para que el productor tome las decisiones en lo relativo a planes de sus cultivos, ¿no? Aquí esa programación total de 412.000 la vemos distribuida a nivel mensual, ¿no? Y claramente en la intención, que es la línea roja, vemos que reducido comparativamente con los otros años, ¿no? Y las siembras se focalizan entre los meses de enero y febrero, ¿no? La tercera parte, que son las medidas de apoyo para la campaña agrícola, tercera parte. Aquí vamos a ver que a nivel de fertilidad, dado esta situación de pandemia y de emergencia que estamos pasando por el tema del COVID, está generando diferentes amenazas, ¿no? En toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Y tanto en oferta como en la demanda ha ocasionado diferentes problemas, ¿no? A nivel de la oferta, es conocido que muchas limitaciones en todo lo que es mano de obra, insumos, ¿no? Así también como el incremento de costos en los transportes, ¿no? Y también un alto grado de intermediación, ¿no? Por parte de la demanda, también ha habido una reducción del tránsito de diferentes productos a diferentes mercados, ¿no? Por ende, también ha habido un bajo poder adquisitivo de las diferentes familias, ¿no? Y también se ha paralizado muchos de Horeca, y también ha disminuido la demanda de estos productos, ¿no? A nivel del sector agrario, tenemos cuatro ejes para poder desarrollar y mejorar la competitividad del sector agrícola, ¿no? Y se fundamentan en uno, que es la institucionalidad, seguido de la
formalización del sector agrario, otro es la eficiencia productiva y por último es la promoción comercial y articular al mercado, ¿no? Dentro de las principales medidas de apoyo ya para focalizar en la campaña, tenemos 6 ejes, ¿no?, que vamos a ver a continuación. El primero es el tema del planeamiento, ¿no? Básicamente esto está centrado a la planificación de la campaña agrícola, ¿no? Y este ha sido un año bastante atípico considerando el tema del COVID, ¿no? Es por ello que la Dirección de Estadística Agraria por primera vez ha desarrollado la encuesta nacional de intenciones de sembras y la también de manera digitalizada, ¿no? Y esto se constituye, digamos, en herramientas y plataformas innovadoras que ya el Ministerio viene implementando, no solamente para haber levantado la intención de siembra, sino también para poder dar el seguimiento, ¿no?, y avisos de cómo va la campaña, ¿no? Lo segundo es el tema del financiamiento de inversiones, que tiene aproximadamente más de 4,000 millones, ¿no?, que... en el tema de agricultura hay diferentes programas de financiamiento y también diferentes programas para promover la generación del empleo, ¿no? Tenemos el FAE Agrario en aproximadamente 2.000 millones con el reglamento operativo que ha salido este domingo, todavía está en plena implementación, ¿no? El tema de los nuevos ejecutores que ya viene ejecutándose, está el Fondo de Inclusión Financiera. Y también tenemos este programa de financiamiento directo, ¿no? Donde tenemos a nivel de los 3 sectores, agrícola, pecuario y forestal. Pero en el tema de la agrícola, para focalizarnos, este programa tiene aproximadamente 250 millones, ¿no? Y está focalizado básicamente para dar créditos a capital de trabajo a los pequeños productores, ¿no? También tenemos el seguro agrícola catastrófico y también los planes de negocios que viene llevando a cabo Agroideas, ¿no? Con un incentivo más que es para el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? En el tercer eje, que es de la mejora de la productividad, ya está referido al tema del arroz, ¿no? Donde se promueve el tema de la zonificación del cultivo, ¿no? Y también, de manera muy importante, es el tema de la actualización y el cumplimiento de las fechas de almacigo y trasplante, ¿no? A nivel de las diferentes regiones, ¿no? Actualmente, nosotros hemos hecho una evaluación y vemos que las regiones de Lambayeque y Piura casi son las únicas que vienen cumpliendo este reglamento, ¿no? Y, por ejemplo, en zona de San Martín, por eso vemos que el arroz se siembra durante todo el año y hay diferentes fases fenológicas, ¿no?, que nos viene ocasionando muchos problemas. El otro tema es la eficiencia del uso de agua, que bueno, ya nos han, con la ponencia anterior hemos visto todas incidencias que puede tener. Y también aquí estamos apostando y difundiendo el tema de la adopción de tecnologías riego de secas intermitentes, ¿no? Donde ya también tenemos resultados de línea que muestra la reducción significativa del agua, ¿no? Aproximadamente se reduce el 35% comparado con un manejo tradicional, ¿no? También venimos promoviendo la marca del arroz del Perú, ¿no?, para tener un producto de buena calidad, estandarizado y homogenizado, ¿no? Pensando no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado de exportación, ¿no? Y un tema de mucha importancia también, sobre todo focalizado en la costa norte, es la reconversión productiva, ¿no?, hacia nuevos productos con mayor rentabilidad, ¿no?, dado que ya han explicado el tema del recurso agua, ¿no?, que es escaso. La otra medida es el tema de la digitalización. Esto es bastante importante, dado también la situación. Se ha, de alguna manera, todas las plataformas se han digitalizado, ¿no? Y ya se viene trabajando este padrón de productores
También esta encuesta nacional de intenciones que ya mencioné, que se ha hecho de manera digitalizada, también se viene promoviendo mucho el catálogo de productos agrarios, ¿no? Donde se conecta el producto que ofrece el productor con diferentes empresas o consumidores, ¿no? También se están realizando ruedas virtuales de negocios, ¿no? Y la bancarización de productores. En la quinta medida tenemos el apoyo a la comercialización, ¿no? Uno de los temas de suma importancia y que en esta cadena debemos trabajar mucho más sostenidamente es el tema de la asociatividad, ¿no? Con visión empresarial y con modelos sostenibles, ¿no? Como la cooperativa de servicios que ha ido evolucionando muy bien en otros cultivos, ¿no? También el servicio de asistencia técnica y capacitación, que es de suma importancia, está también incluida dentro de los créditos, ¿no? dentro del paquete de financiamiento que se viene realizando a través del Fondo Agroperú, ¿no? Asimismo, la atención de los mercados potenciales para exportación, ¿no? Dado que con Colombia tenemos cuotas que cumplir, ¿no? Nosotros de septiembre del 2019 a agosto del 2020 tenemos una cuota de 40.000 toneladas, ¿no? Y para el próximo año, de septiembre del 2020 a agosto del 2021, tenemos otra cuota de 75.000 toneladas, ¿no? Y posterior a esa fecha ya va a ser libre, ¿no? Ya no va a haber cuotas, ¿no? Y en el caso del mercado colombiano, todavía se está aperturando, ¿no? Para ello, SENASA ya viene trabajando los procedimientos técnicos y sanitarios para que contemos con el protocolo fitosanitario y se pueda exportar, ¿no? Hacia este mercado, ¿no? Asimismo, también se viene trabajando el tema del arroz fortificado, que esto es básicamente para todos los programas sociales, ¿no? Que ya vienen comprando arroz fortificado, ¿no? Otro tema de suma importancia es la adopción de los sistemas de calidad, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas y también la HACCP, ¿no? Y el tema de la articulación comercial, ¿no? En diferentes mercados itinerantes, en ferias o en canastas básicas que ahora, debido a la pandemia, se han venido emitiendo diferentes dispositivos para adquisición y distribución de parte de los gobiernos regionales, ¿no? Donde el producto principal de estas canastas ha sido el arroz. Y finalmente tenemos estas estrategias de promoción comercial y marketing, ¿no? Yo básicamente quería destacar acá el tema de las ruedas virtuales que están siendo efectivas, se vienen llevando una vez a cabo, hay una serie de reuniones que ya se tienen programadas, ¿no? A través de la plataforma del ministerio se están conectando y haciendo varios negocios, ¿no? Y también venimos moviendo el tema de las compras institucionales a través de diferentes programas, ¿no? Venimos trabajando con Calibarma, a través del el PCA y también de entidades como las Fuerzas Armadas, ¿no? Para tratar de vincular al producto arroz y también otros productos, ¿no? De la canasta, ¿no? Muchísimas gracias. Del uso indiscriminado de agua en algunas zonas, si existe algún tipo de regulación. Estamos tomando nota de estas preguntas para tocarlas en la ronda en el bloque 2. A continuación, nos va a acompañar Carmen Cruz. Su presentación va a ser sobre el cultivo de arroz y la malaria, esa enfermedad que ocurre mayormente en estas zonas aledañas a cultivos inundables. Carmen es directora general de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del DIGESA del Ministerio de Salud.
Ella es profesional bióloga con maestría en gestión pública, con 23 años de experiencia en el sector de salud. Es especialista en el control de insectos y transmisores de enfermedades como dengue, la malaria. Es investigadora y secretaria técnica de la Comisión de Naturaleza Permanente para la implementación de la técnica de riego con secas intermitentes en el cultivo de arroz a nivel nacional para el control de la malaria. Adelante, Carmen. Muchas gracias por tu presencia. En representación del Ministerio de Salud, hablar sobre el cultivo de arroz y la malaria. Pasamos. La malaria es una enfermedad endémica en el país, es una enfermedad transmitida por un insecto, por un mosquito, y este mosquito vive en las pozas, en los charcos, en los brazos de río con agua detenida y también en este caso en las aguas empozadas de los cultivos de arroz. Por eso que estamos participando acá en este curso. Esta enfermedad data, acá tengo unas fotos, ¿no? Del año 99, por ejemplo, vemos cómo se distribuyó la malaria en el país. Esta enfermedad se encuentra en zonas endémicas como la selva, el centro del país, como también la costa norte. En la medida que transcurrieron los años, a través de programas que implementó el sector salud, ¿no? Programas de erradicación de la malaria, programas de control de la malaria, con aplicación de insecticidas, pudo irse disminuyendo estos casos, ¿no? Y posteriormente tener un mapa como en este, ¿no? En el 2016, por ejemplo, más focalizado a la zona de selva. Pero aún, ya después de un buen tiempo, a pesar que aún tenemos, porque el 90%, los 95% de los casos de malaria en el país se concentran más en la selva peruana, porque existen ya ahí criaderos con otras especies de mosquitos que es bien difícil de controlar, ¿no? Pero dado el flujo migratorio, estas zonas de costa se hacen vulnerables con este movimiento, ¿no? Y mucho más ahora con el ingreso de habitantes de otros países, ¿no? De personas que puedan traer la enfermedad, y habiendo el zancudo, nuevamente esto se comienza a presentar en el país. Acá podemos ver, de acuerdo al Centro de Epidemiología Nacional de Prevención y Control de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, ver cómo en el caso de Tumbes, por ejemplo, que es una de las fronteras, ¿no? Tenemos que de 2014, que ya había poquísimos casos nuevamente, ¿no? Al existir el zancudo, que en este caso es un mosquito del género Anopheles, de la especie Abrimanus, nuevamente en el 2018 comenzamos a tener casos, y acá ustedes pueden ver, comienza a incrementarse, casos de malaria. Pero la preocupación acá está de que como Ministerio de Salud, como sector salud a nivel mundial, no tenemos un insecticida que permita eliminar al mosquito, poder controlarlo toda vez que él ha hecho resistencia. Entonces ahí la preocupación, y por eso que, igual también, empezamos a hacer un análisis de toda la información y a través de un estudio que se hace de los casos que se presentaron en Piura del año 94 al 99, podemos ver acá la relación que existe entre los casos de malaria y el cultivo de arroz. Hay una relación, ¿no? Conforme comenzamos a sembrar el arroz y empieza la fase vegetativa ya de empozamiento del agua, ¿no? Del arroz, de agua detenida, se crían los mosquitos, ellos colocan sus huevos ahí, salen las larvas, y nuevamente los zancudos en densidades bastante considerables, entonces acá podemos ver la relación que existe entre el cultivo de arroz y la malaria. Es por eso que comenzamos nosotros ya en el año 2003 a reunirnos con otros sectores, entendiendo que acá tiene que estar el sector de agricultura, ambiente, de las regiones del norte sobre todo, ¿no? Donde los criaderos, o mejor dicho, donde el mosquito procede y tiene una reproducción en estas pozas de agua, en estas pozas de arroz, ¿no? Con agua empozada. Entonces, comenzamos a hacer todo un análisis, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? De cuáles son los determinantes, los factores que determinan que continúe el riesgo de transmisión de malaria en el país.
Entonces, por el sector salud, nosotros vemos que tenemos nosotros la malaria, ¿no? El riesgo de transmisión malaria, porque tenemos los zancudos en altas densidades. Ustedes se sientan en la plaza de armas de Lambayeque, en el tiempo de etapa vegetativa en Tumbes, y la cantidad de zancudos que le llegan a picar. La resistencia a los insecticidas, no tenemos un insecticida para eliminar la malaria, estos arrozales que se convierten en criaderos del mosquito. Por parte de la comunidad también, ¿no? Si nosotros quisiéramos enseñarles prácticas, buenas prácticas, vemos, ¿no?, que existen agricultores muy mayores, ¿no?, de edad, están muy pocos propensos a innovación de nuevas prácticas, y también aparte que existen propiedades de la tierra muy fragmentadas, lo que hace más difícil, ¿no?, un escalamiento, una implementación de alguna buena práctica en el lugar. Por parte de esos factores que tiene que ver con el sector de agricultura, sabemos que la costa norte es desértica, hay predominancia de este cultivo, ya lo ha dicho Susi Salazar, hay más de 400.000 hectáreas en el país, entonces veamos que la costa norte tiene una gran producción ahí. Optimizar el uso del agua también, el agua, no es que tengamos tanta agua en el país, y también estas aguas en posada pues producen una salinización en los suelos, ¿no? Y del aspecto de punto institucional como Estado, ¿no?, sabemos muy bien que hay una débil presencia del Estado para brindar asistencia técnica de todas estas prácticas saludables a los agricultores. Y por parte del ambiente también entender que este arroz emposado produce los gases de efecto invernadero, que son justamente los que contribuyen al calentamiento global. Se hizo todo este análisis, llamamos especialistas, ¿no?, el arroz, y sugirieron que el arroz podría tener un riego con secas intermitentes, o sea, de un agua emposada a tener un cultivo que se ve de esta forma. Y es así entonces que empezamos con varios pilotos, con estudios que se han hecho a lo largo de este tiempo, son muchos años, ya desde el 2003-2004 que retomamos esto, aparte de las investigaciones que se hizo a cargo de USAID, con el soporte de USAID, con el soporte de otros ONGs. Queríamos ver si realmente el aplicar estas secas intermitentes iba a tener, cuáles serían los efectos en el cultivo de arroz y también en los vectores, ¿no? ¿Qué tanto esto contribuía a disminuir la densidad de esos mosquitos que transmiten la malaria? Que tanto el arroz no se afecta con estas secas intermitentes. Queríamos documentar todo esto para poder nosotros tener datos que nos ayuden a mover, ¿no?, a sensibilizar al agricultor para poder adoptar la técnica. Y también hacer incidencia política, llegar a que esto sea una política de Estado. Existen países, ¿no?, que ellos ya lo implementan como una política de Estado, el tener que aplicar el arroz con esas técnicas, porque permite ahorros de agua, permite disminuir los mosquitos, permite también disminuir estos gases de efecto invernadero, y eso pues es muy sano para el ambiente y por ende para la salud de la población. Entonces acá podemos ver, fue, como le decíamos, un trayecto bastante largo, ¿no?, donde hemos participado con el sector de agricultura, hemos estado con especialistas del INEA, ¿no? Ahí hicimos en el INEA ya los pilotos, ¿no?, ya de investigación para ver exactamente cuáles son los tiempos de seca que puede soportar la planta, medir también el tema de lo que es las mediciones de la densidad de larvarias del zancudo que transmite la malaria, capacitaciones en campo, que es lo más importante, el agricultor, que le cuente a otro amigo cómo le va, resulta, y ver que el capacitador está en campo, eso resulta también muy bien para la adopción. Y bueno, aquí estamos con los equipos especialistas como el doctor Grusone, que nos acompañó en este proceso, y también el IDRC de Canadá, ADRA, especialistas que nos acompañaron realmente en este, en poder validar, ¿no?, esta técnica y poder decidir, ¿no?, que pueda resultar o no para este, para el objetivo que tenía el sector salud. Aquí en Azotomas, ¿no?, agricultores, ¿no?, que están ahí, ver cómo se cuartea el suelo, algo que al inicio el primer grupo pues no creía, ¿no? Es difícil ver que toda la vida habían sembrado el arroz en agua emposada y posteriormente verlo cuarteado, pero eso fue todo un proceso, ¿no?, de entender que al final la planta, incluso nos dicen los especialistas, que al tener abonamientos, al secarse, aprovecha mejor esos minerales que se puedan estar agregando acá, estos abonos, ¿no?, y la planta macolla mejor, ¿no?, como lo ve acá en esta foto, ¿no? Entonces ahí están unas tomas que se tienen. Y esto es un poquito, es una foto de lo que se da, ¿no? En un riego tradicional el agua está permanente después del almácigo, aquí lo ven con todo el periodo vegetativo, ¿no? Y también un momento en el periodo reproductivo, y bueno, ya se seca para la cosecha. Y en el caso de las secas intermitentes, ¿no?, en esta técnica que queremos promover,
estamos promoviendo, luego del almácigo viene el periodo vegetativo, secas por cada 8 o 12 días, dependiendo, ¿no?, de lo que la retención del suelo con el agua, y de ahí en la fase reproductiva, a partir del punto de algodón, tener ya permanente una lámina delgada de agua, ¿no?, y luego seco. Entonces, eso se ha estado a cargo de una asistencia técnica con especialistas del arroz, ¿no?, a los agricultores. Entonces, al final, ¿cuáles han sido los beneficios en todo este proceso, en los estudios pilotos y también que se han realizado en las investigaciones? Lambayeque, Piura, en San Martín, La Libertad, se tuvo un grupo multidisciplinario, ¿no?, que trabajó con los diferentes sectores, y los resultados fueron los siguientes, bastante beneficiosos. Reducir el consumo de agua entre 31-30%, reducir el vector de la malaria, que era nuestro principal objetivo aquí, 73.5%, y a la vez nosotros vimos que no afectaba la producción del arroz, que es algo muy importante para el agricultor. Él tiene que ver que su, como dice, su bolsillo no se va a ver afectado. Y efectivamente aquí no se vio afectado y al contrario incrementó la producción. Y eso anima a que sus compañeros, sus vecinos puedan adoptar la técnica. Igual aquí vemos en Jequetepeque, del mismo modo, aquí se fue un tiempo bastante especial porque hubo sequías, ¿no? Entonces acá tenemos una reducción de 51.6%, reduce el consumo de agua, incrementa también la producción. Y se midieron algunos costos de producción, un nuevo 7% de incremento, reduce el uso agroquímico. Hoy en día en algunos valles que se han animado ya a constantemente seguir con esta técnica, no usan agroquímicos, y eso también es muy importante, porque también están cuidando su salud en el tema de estar expuestos a una sustancia química, un plaguicida. Incrementa su calidad molinera, como lo han podido evidenciar, y también fortalece ese aspecto que es tan importante en la agricultura, en el pequeño agricultor, fortalecer esa asociación, participación, organización, y algunos ya se han oficializado como asociaciones y lo vienen trabajando en el caso del Valle de Jequetepeque. Entonces aquí bien, ya me toca el tiempo, manifestar nada más que esto ha sido todo un trabajo grande, preocupados por la malaria en el país, que no queremos nuevamente que comience a repuntar en la costa norte, porque tenemos mucho movimiento, mucha migración, hoy más incluso con el tema del COVID, la gente, la persona tiene que estar, como dice, fuerte, entonces al tener malaria, tiene anemia, tiene COVID, tiene más riesgo de poder estar perjudicado con esta enfermedad. Entonces acá se juntaron en todo este camino entidades como USAID, los gobiernos regionales también de cada entidad como Lambayeque, ellos formaron una comisión multisectorial, USAID, ADRA y DRC de Canadá participaron, y CARE también Perú participaron constantemente en esto. Yo acá voy a complementar, y aquí dejo también mis datos, ¿no?, y aparte de algunos links donde está información que tenemos nosotros a lo largo de este tiempo y las inversiones que se han realizado, para poder ver un video donde ustedes con esto lo van a escuchar del propio agricultor, lo van a escuchar del propio coordinador, que son la gente que ha trabajado en el campo permanentemente, estar así, que para eso, así es la investigación operativa que tiene resultado, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. En la costa norte del Perú, específicamente en el Valle Jequetepeque, y bueno, y en todas las zonas de la costa donde se siembra arroz, una de las grandes problemáticas es la siembra del cultivo de arroz por inundación permanente. En el pasado, en el Valle Jequetepeque, hubo malaria. A través del proceso de la siembra de arroz, en la parte inicial, cuando el agua permanece inundada, hay una proliferación grande de zancudos. Estos podían transmitir la malaria. Valle Jequetepeque está conformado por dos provincias grandes de la parte norte del departamento de La Libertad. Estamos hablando de las provincias de Chepén y Pacasmayo. En estas provincias es donde se siembra la mayor parte de arroz de este valle y de esta cuenca grande llamada Jequetepeque. Desde nuestros abuelos nos han enseñado a sembrar el arroz y continuamos. Uno de los grandes problemas de la costa norte del Perú es que es una zona desértica, donde irónicamente se siembra arroz por inundación permanente. El
cultivo del arroz por inundación permanente brinda un nicho ecológico adecuado que favorece la proliferación de este zancudo, de este vector de malaria. Y al estar estrechamente asociado con el cultivo del arroz, el zancudo de la malaria también ha desarrollado una gran resistencia a todos los tipos de insecticidas con los cuales se combaten usualmente a los vectores que transmiten enfermedades. Ese problema trató de ser solucionado, se trataron de buscar soluciones a partir de mejorar, de modificar, de cambiar la forma de cultivo tradicional del arroz. La técnica de riego con secas intermitentes consiste en hacer riegos espaciados de 8 días en la fase primera del cultivo, o sea, la fase vegetativa, hasta el punto de algodón. De ahí en adelante, el agua permanece constante como lámina delgada por 48 días aproximadamente, hasta un estado pastoso o cuando la planta tome una coloración verde limón. Riego con secas, riego en lámina delgada finalmente y luego en la cosecha. Las técnicas que usaban nuestros abuelos nos enseñaron a nosotros, pero eso me parece que ya quedó atrás, porque hoy en la actualidad hay métodos innovadores, como es de las secas intermitentes. Que hasta donde se está viendo, ¿no?, es una gran alternativa. Los principales beneficios de la técnica de riego con secas intermitentes son los siguientes. El 18% de ahorro de agua de riego. Otro beneficio importante en el cultivo de arroz y a favor al agricultor es la calidad molinera que obtiene al hacer su pila o su cosecha. Esto implica una mayor ganancia para el agricultor. Asimismo, el beneficio más importante con referencia al proyecto es el control del vector de la malaria. Y además mejora enormemente el ecosistema en su conjunto. ¿Por qué no innovar, probar, no? Sí, algo diferente. Los problemas, naturalmente, son complejos. Tratamos nosotros de simplificarlos sectorizándolos. Al hacerlo, la mayor parte de las veces alcanzamos soluciones que producen nuevos problemas. El enfoque ecosistémico trata de desanudar esta complejidad, no solamente en términos de las distintas dimensiones que tienes que considerar a la hora de tratar de resolver un problema, sino también de los distintos actores sociales que tienen que intervenir para la solución. Mejorando el manejo del cultivo del arroz, ¿no?, podemos mejorar otras condiciones de los propios trabajadores en los valles arroceros, ¿no? Cuando lo hace un agricultor, o sea, cuando ellos así aplican la técnica de riego con secas intermitentes y otros agricultores ven ese proceso, es más creíble que cuando un ingeniero les dice qué es lo que tienen que hacer. Esto podría ser un efecto multiplicador. Mire, siempre nosotros como, ¿qué le digo?, como peruanos, ¿no?, tenemos esa costumbre de que primero tenemos que ver al vecino cómo le va para arriesgar. Somos pocos los que partimos de ligero y somos, pues nos decimos, lo hacemos. He aprendido algo más, porque de eso se trata, de aprender. Lo que sí queremos es que nuestros vecinos también se unan al grupo para poder todos decir a una sola voz, hemos conseguido, ¿no?, algo bueno. Mi sueño sería que sea un valle verde todo el año, que haya trabajo, que se vea reflejado en nuestra gente, en nuestro alrededor. Thank you.
Bien. Bueno, espero que con esto haya podido dar los alcances de cuál es la relación realmente de lo de la malaria en el país en relación con el cultivo de arroz, y por qué el Ministerio de Salud participa en todo esto, ¿no?, dada la preocupación que se tiene. Y bueno, manifestar nada más que las intervenciones tienen que ser con enfoque ecosistémico, y nosotros mucho más hoy en día a tratar de ayudar, ¿no?, a, en este caso al pequeño agricultor, a que ellos deban aplicar buenas prácticas en sus agrícolas para poder así cuidar el ambiente y por hecho, por ende, su salud, ¿no? Muchas gracias a todos. Sobre estas tres presentaciones que ya hemos tenido. Y a continuación vamos a entrar rápidamente al bloque de preguntas y respuestas hacia los panelistas, para lo cual vamos a presentar a Erika Soto a ser nuestra moderadora del bloque 2. Erika es especialista en tecnología, innovación y SAIA del IICA. Es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Cuenta con una maestría en agronegocios por la misma universidad. Posee 18 años de experiencia en la cooperación para el desarrollo del sector agrario, enfocada en la gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos. También en buenas prácticas agrícolas, aprovechando de las energías renovables en agricultura, cadenas agroproductivas, producción orgánica, así como también en la elaboración, gestión y seguimiento de proyectos y manejo de plataformas virtuales. Erika nos va a brindar esta ronda de preguntas. Igualmente, si tienen preguntas hacia el final, pueden dejarlas y se tomará nota para los siguientes webinars. Yo lo dejo hasta acá. Erika, bienvenida. A continuación. Participantes a esta sesión. Espero que me estén escuchando adecuadamente. Yo voy a compartir algunas de las preguntas que se han hecho. Una de las preguntas va dirigida a Kelly. Mencionan cuál sería la solución o la respuesta frente al problema que tienen los productores con relación a el temor de perder rendimiento si utilizan menos cantidad de agua. Kelly. El mundo, pero si no trabajamos la parte sociocultural, puede ser que no haya impacto. Entonces, creo que tenemos que, como alguien mencionó, trabajar muy de la mano con los productores, mostrando en sus propios campos, no solo con investigación puro, sino con realmente innovación, para que vean esas técnicas de productor a productor, escuelas de campo, son cosas que hemos visto que han ayudado a diseminar y mejorar la adaptación y adopción de estas técnicas en arroz. Y creo que también tenemos que asegurar de que una sola práctica no va a resolver todos los desafíos. Entonces, tenemos que trabajar grupos de medidas que contribuyen tanto a la resiliencia y la mayor productividad a la vez que disminuyen la huella ambiental. Muchas gracias, Kelly. La siguiente pregunta va dirigida a Susi Salazar, es de Ramón Odicio Ríos. Menciona que en los años 90 en el INEA existía el Programa Nacional de Arroz y en esos años se producían líneas y variedades de arroz de secano favorecido y inundado.
Menciona que hoy todo es inundado y se han invadido fuentes de aguas, las quebradas y ríos donde no se respetan las franjas marginales y bosques que cubrían esas franjas ya no existen. Las fuentes de agua se están secando, afectando a todo el ecosistema en su totalidad. Y pregunta, ¿qué propondría el Ministerio de Agricultura y Riego para mitigar este problema? Mucha mayor cobertura, ¿no? Realmente la investigación a nivel del Estado se ha reducido, ¿no? Básicamente por un tema de recursos también, ¿no? Entonces ya no hay, no se viene haciendo todos los trabajos, ¿no? Justamente para poder mitigar la afirmación que está haciendo, ¿no? Creo que este es un trabajo que debería retomarse en el tema del INI, ¿no? Sé que ellos también vienen hablando este tema de líneas y variedades de arroz, ¿no? Pero su momento, su tiempo para las liberaciones a veces toman mucho tiempo, ¿no? Y también una parte importante también hay que mencionar el tema privado, ¿no? Que sé que, por ejemplo, Hacienda El Potrero tiene ahorita, digamos, una cobertura con el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Arroz, ¿no? Donde ellos sí vienen haciendo todo este tema de investigación, ¿no? De investigación y probando diferentes líneas, no solamente el tema de genético o por el tema de secano, ¿no? Sino mucho más allá, ¿no? Calidad y todo. Eso es lo que tengo que mencionar, Erika. Muchas gracias. Gracias, Susi, a ti. La siguiente pregunta va dirigida a Carmen Cruz. Es el usuario que está registrado como Haroldo. Menciona, ¿qué pasa en zonas donde hay problemas de agua? Por ejemplo, la disponibilidad de agua en campo es otra realidad, el agua y no llega a tiempo. Y tenemos problemas de estrés hídrico. Carmen, no se te escucha. Por favor, si puedes habilitar tu micrófono para poder escuchar tu respuesta. Gracias. Su agua. Ahora, el asunto, claro, el asunto es de que, como yo le decía, ¿no? Se han hecho primero pilotos en los centros de investigación, los institutos de investigación INIA de cada región, bueno, en este caso son, existen en Lambayeque, existen en Piura, en Sullana, para ver los tiempos que puede tolerar el tipo de suelo, como yo decía, para retener el agua, ¿no? Entonces, siempre se iba más o menos de 8 a 12 días de seca. Entonces, por eso decir, ¿no? En el caso cuando existen, cuando ellos no tienen o comienzan a tener problemas de sequía, ellos tienen reservas para poder vaciar estas aguas y poder aplicar a sus cultivos, ¿no? Muy
Gracias, Carmen. La siguiente pregunta nuevamente sería para Kelly. Preguntan, buenas tardes, ¿cuántos años la tierra se mantiene apta para sembrar el arroz? Las diferentes prácticas de manejo con prácticas oportunas, se puede asegurar una producción mucho más largo en el tiempo. Así que la respuesta lamentable es que realmente depende mucho del manejo. Gracias. Kelly, la siguiente pregunta nuevamente está dirigida para Susi Salazar. Katiuska Rojas pregunta, ¿la reconversión productiva va de la mano con los planes de desarrollo mediante los gobiernos regionales o solo se focaliza a nivel del Minagri? Supremo, el 019, el de 2014, ¿no? Donde ya aprueba el reglamento de la ley 29.736, que es la ley de reversión productiva agraria, ¿no? Y esta ley, este reglamento tiene objeto normar todos los programas o productos de reversión productiva agraria, ¿no? Que se emulen, que se aprueben o que se ejecuten, ¿no? Bajo esta misma ley, ¿no? Y aquí el Ministerio de ejerce solamente la rectoría, ¿no? La rectoría en todo lo que es reconversión productiva, ¿no? Y el responsable de la ejecución de diferentes programas es de los gobiernos regionales, ¿no? Y allí también es a través del programa de compensación que es Agroideas, ¿no? Que tiene recursos de negocios que van referidos al tema de conversión productiva. Definitivamente sí es de suma importancia lo que menciona el tema de los planes de desarrollo diferentes, porque ellos ahí también tienen una zonificación de cultivos de acuerdo a sus pisos ecológicos, ¿no? Y hay una priorización de cultivos y también ya cada región tiene cultivos potenciales, ¿no? Entonces, este tema de la reconversión productiva también pienso que es una estrategia, pero de manera gradual, ¿no? Porque no ser de manera masiva, ¿no? Sino tiene que ir, ¿no? Porque también el cambio hacia otros cultivos y que mayormente en esta ley se habla de cultivos que puedan ser de mayor rentabilidad, ¿no? Y que pudieran ser en algunos casos también pensar en el tema de frutales requieren también de bastante inversión, ¿no? Entonces, por eso que decía que debía ser de una manera progresiva, ¿no? Gracias, Erika. Sí, Susi, y la siguiente pregunta, nuevamente para Carmen Cruz, menciona Ramón Odicio. ¿Hay que difundir los biopesticidas en el cultivo de arroz a fin de controlar biológicamente a las larvas de este vector, como lo están realizando en México? ¿Se está promoviendo el uso de biopesticidas en el Perú? Y de repente podría compartir alguna experiencia de ser el caso. Gracias. Toda buena práctica, toda buena estrategia se suman a esto para poder disminuir estos problemas, ¿no? Pero ya le decía que realmente acá las secas intermitentes logra disminuir estos mosquitos de una manera considerable, ¿no? Y también no se usan pesticidas acá, ¿no? Entonces, con una buena asistencia técnica de esta tecnología de inicio a fin, el agricultor al final no va a necesitar de usar plaguicidas. Entonces, no, en este caso no estaríamos aplicando, pero
se tiene que presentar resultados, evidencias de esto para poder ir implementando, ¿no? Pero toda estrategia se suma, toda estrategia que nos lleve a un buen objetivo, ¿no? A disminuir estos problemas que afectan el ambiente y la salud. De acuerdo, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, nosotros inicialmente definimos hacer dos preguntas para cada expositor, pero voy a aprovechar algunas preguntas que han llegado y les voy a pedir a las expositoras, todas mujeres en este bloque, que por favor, si se quieren animar a contestar alguna de las preguntas que nos están haciendo, muchas gracias, se lo agradecemos. Voy a decir las preguntas a todas y cada una podría contestar una única pregunta. Si alguna de los expositores pudiera contestar con relación a cuáles son los costos en la instalación de una hectárea del sistema de riego bajo secas intermitentes. Sería esa una de las preguntas. La otra pregunta que están haciendo también por el chat es cómo ha afectado el cambio climático al cultivo del arroz per se. Y una tercera es, mencionan, si bien el control de del vector de la malaria es muy importante, ¿cómo se ha influenciado el producto final en cuanto a la inocuidad? Esas serían las tres preguntas sueltas y les agradecemos si pudieran hacer un comentario cada una, un solo comentario. Muchísimas gracias. Todo el significado puede variar, ¿no? Entre 2.500 a 5.000 dólares, ¿no? Ahora, el cultivo del arroz, podríamos considerarlo un cultivo herbáceo y con alta densidad, ¿no? Por lo cual se complica la instalación de todo lo que es la cinta, todo lo del sistema tecnificado, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo una opción de riego presurizado o por aspersión, el más barato, ¿no? Ahora, en cuanto a costos de la técnica de riego de secas intermitentes por inundación o gravedad, actualmente, según reportes del INIA, tenemos aproximadamente 8.351 soles por hectárea, ¿no? Gracias. ¿Me escuchan? Hola. Hola, estamos escuchando, Carmen. Hola. Hola, sí, era para responder una de las preguntas, si esto está algo hablaban de control del vector de la malaria y se había afectado la inocuidad. Como yo decía, ¿no? La técnica de secas intermitente va adosada a un paquete tecnológico, ¿no? Que es una asistencia de inicio a fin, que justamente no le establece el periodo de los precisos de la dotación de agua, el periodo de los abonamientos adecuado, oportuno, ¿no? La planta es como un bebé, necesita justamente en cada etapa de su desarrollo tener nutrientes. Entonces, si todo va muy bien ahí, llega un momento que el agricultor no usa plaguicidas. Y eso es muy importante. Se han hecho estudios de trazabilidad. Definitivamente el grano no carga trazas de restos químicos que son de los insecticidas, ¿no? Y eso es muy importante cuando hablamos ya de un tema de inocuidad, ¿no? Kelly.
hay varios estudios a nivel internacional y obviamente uno de los mayores afectaciones tiene que ver con una mayor estrés hídrico y una falta o inconsistencia en la disponibilidad de agua. Otro estudio ha mostrado que para cada grado centígrado que aumente la temperatura en las noches, se pierda alrededor de 10% de la productividad de arroz. Entonces, pero muchas soluciones, por ejemplo, el riego intermitente, con diferentes, también juntado con diferentes prácticas, pueden aumentar la resiliencia también del arroz a diferentes efectos de cambio climático, como la sequía o... eventos fuertes de viento al mejorar el desarrollo radicular de la planta. Entonces, con los raíces más, y los tallos más fuertes, resiste mejor a algunos de los estresores ambientales. Y en cuanto al costo de riego, depende mucho del estado actual del sistema. Y también de otros factores, por ejemplo, la nivelación de la tierra es uno de los factores que ayuda bastante a mejorar la eficiencia del uso de agua y asegurar que los riegos intermitentes son efectivas. Entonces, bueno, todas esas cosas realmente dependen del estado actual de la parcela. Muchas gracias, Kelly, por tus aportes y muchas gracias a todas las expositoras de este bloque. Gracias a Kelly Wiltowski, gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos del IICA. A Susy Salazar, especialista del cultivo de arroz del Ministerio de Agricultura y Riego. Y a Carmen Cruz, directora de la DIGESA, del MINSA, del Ministerio de Salud. A continuación, y ya para ir cerrando, vamos a compartir entonces las conclusiones y siguientes pasos que va a estar a mi cargo en estos 10 minutitos que restan. Yo voy a compartir en este momento mi pantalla. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Bien. Bien, conclusiones y próximos pasos a seguir. A lo largo de las tres exposiciones realizadas el día de hoy, hemos visto y hemos resaltado la elevada importancia del cultivo de arroz, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial para la economía y el tejido social mundial, nos mencionaba Kelly, porque es un alimento de la canasta básica de más de la mitad de la población que aporta el 20% de energía alimentaria y sostiene a 144 millones de productores en 23 países, además de mover una industria de 206 billones de dólares aproximadamente. A su vez, y con esta misma importancia, el arroz está ejerciendo presiones sobre el medio ambiente, el suelo, el agua y la biodiversidad, con un impacto diferenciado dependiendo de la zona en la que se produce. Kelly nos decía inclusive que el impacto es mayor en zonas en donde, por ejemplo, hay mayor escasez de agua, si hablamos de agua y biodiversidad en ese mismo sentido. Nos decía también que contribuye con el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, por lo que debemos trabajar para tener el máximo beneficio del cultivo con el menor impacto posible en el ambiente. Esta misma situación ha conllevado a que el tema sea tomado en cuenta por muchos países y esto se refleja en que 48 países en el mundo tienen compromisos de reducción de emisiones en el cultivo de arroz en sus contribuciones nacionalmente determinadas para introducir riego intermitente, así como también la priorización de acciones de mitigación con el desarrollo de sus NAMAS. Para el caso del Perú, Susy nos comentaba que igualmente el arroz es un cultivo importante, no solamente por el alto consumo, sino también porque sostiene a 71 mil productores y 846 molinos. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Susy, nos compartió 6 medidas de apoyos sectoriales para la campaña 2020-2021,
que están orientadas a apoyar diferentes aspectos, ¿no? La planificación de la campaña agrícola, el financiamiento y la inversión. Ella mencionaba el orden de los 4,000 millones de soles, la mejora de la productividad, teniendo en consideración el desarrollo de una marca Arroz del Perú, pero también el uso de la eficiente del agua, la zonificación y reconversión productiva, el apoyo a la comercialización. Ella hablaba del desarrollo de productos como el arroz fortificado, pero también el desarrollo de registros sanitarios para exportación a países, ella mencionaba Colombia, por ejemplo, la articulación comercial y la asociatividad, procesos de digitalización para la bancarización, el desarrollo de ruedas de negocios virtuales, y el marketing y la promoción comercial. Carmen nos compartía desde la DIGESA estos resultados de este trabajo realizado por esta comisión multisectorial, en donde en primera instancia se veía una correlación entre las zonas de producción de arroz y la malaria, ¿no? Debido justamente a las condiciones de la producción con agua empozada que favorecen el desarrollo de este insecto vector. Y de ahí la importancia en la implementación de prácticas más eficientes en el uso del agua. Asimismo, nos partió los importantes resultados obtenidos con la implementación del cultivo de arroz con secas intermitentes, que nos decía reduce el consumo de agua de riego en 2.800 metros cúbicos por hectárea. Asimismo, reducía también un 73.5% el vector de la malaria e incrementaba la producción de arroz, o incrementa, perdón, la producción de arroz hasta en un 19.5%, reduciendo también el uso de agroquímicos, los costos de producción e incrementaba la calidad molinera. Estos serían los resultados y las conclusiones del día de hoy, de la sesión de hoy. ¿Cuáles son los próximos pasos? Para todos los colegas interesados en continuar acompañándonos en esta serie de webinar, la próxima cita es el próximo miércoles 19 de agosto, misma hora, 5 de la tarde, por los mismos canales. Y va a estar enfocada en compartir con ustedes estos avances tecnológicos nacionales que se están desarrollando en la producción de arroz sostenible, principalmente con la metodología de secas intermitentes, la estrategia intersectorial para su implementación y su validación técnica y económica. Al final de la semana, como máximo, vamos a estar compartiendo con ustedes las presentaciones y un boletín con el resumen de cada semana. Los esperamos a esta reunión. Y antes de despedirme, les voy a comentar un poquitito más para aquellos que no conozcan al ICA. Bueno, nosotros somos un organismo del sistema interamericano especializado en agricultura y promoción del bienestar rural. Fuimos fundados en el año 1942, contamos con 35 estados miembros. Nuestra sede central se encuentra en Costa Rica y nuestro director general actual es el doctor Manuel Otero. Ustedes pueden visualizar allí nuestra presencia en las regiones, estamos en todo el hemisferio americano. Asimismo, tenemos una oficina de enlace en España. Tenemos una cantidad de observadores permanentes a todo nivel global y contamos con más de 608 especialistas que trabajan para el desarrollo agrícola y el bienestar de las Américas. Nosotros trabajamos a partir de programas hemisféricos y ejes transversales. Nuestros programas hemisféricos son desarrollo rural y agricultura familiar, cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos productivos, bioeconomía y desarrollo productivo, comercio internacional e integración regional, sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos, y con los ejes transversales de innovación tecnológica, género y juventud. Nosotros trabajamos a partir de nuestros instrumentos de gestión, pueden ver allí los objetivos estratégicos, pero básicamente nos enfocamos en acciones de fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades y formación de talento, desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas, gestión y uso del conocimiento, gestión de proyectos, articulación de actores y gestión corporativa. Con todo eso, muchísimas gracias a todos por su interés y su atención. Vamos a estar compartiendo, como se ha mencionado por el chat, las presentaciones y gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.